Las tres armas rusas que pueden llevar misiles hipersónicos en Bielorrusia que asustan a la OTAN. Los tres activos rusos más peligrosos desplegados en Bielorrusia. Todos pueden llevar misiles hipersónicos. En enero de 2022, las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a realizar despliegues sin precedentes de sistemas de armas de alto rendimiento en las bases militares de Bielorrusia. Estos despliegues se produjeron en medio de una mayor integración de las Fuerzas Armadas de ambos países, ya que Minsk buscaba estrechar lazos con Moscú en el marco de la Unión de Estados de Rusia y Bielorrusia, especialmente a partir de finales de 2020, después de que las potencias occidentales fueran ampliamente acusadas de apoyar los disturbios en el país y de imponer duras sanciones económicas. En el momento en que se realizaron los despliegues, las tensiones entre Rusia y la OTAN también estaban aumentando rápidamente, y el bloque occidental incrementó rápidamente las entregas de armas a Ucrania al anticiparse una posible escalada de las hostilidades ruso-ucraniana. El estallido de la crisis entre Rusia y Ucrania en febrero aceleró posteriormente el ritmo de integración militar entre Rusia y Bielorrusia, al tiempo que llevó a Rusia a suministrar armas más avanzadas a Bielorrusia, desde nuevos paquetes de mejora para sus tanques de la era soviética hasta transferencias de tecnología para misiles balísticos, e incluso modificaciones para sus aviones que les permitieran desplegar armas nucleares en virtud de un acuerdo de reparto nuclear. La importancia de Bielorrusia para el despliegue de medios rusos ha sido doble. El territorio proporciona un flanco norte en el que contrarrestar a Ucrania, que hasta ahora solo se ha utilizado ligeramente, ya que las defensas aéreas rusas S-400 y los cazas Su-35 en el territorio se han empleado en operaciones contra objetivos dentro de Ucrania. Esto incluyó, en particular, el derribo de un avión de combate del mayor alcance del mundo en ese momento. El derribo de un caza Su-27 sobre Kiev por una batería S-400 a 150 kilómetros de distancia, en Bielorrusia. En segundo lugar, las instalaciones de Bielorrusia proporcionan a Rusia una posición más defendible frente a la OTAN en caso de que la Alianza Occidental intente lanzar una acción militar contra ella, una posibilidad que se ha planteado en múltiples ocasiones desde el inicio de las hostilidades ruso-ucraniana en febrero. Los sistemas de armamento desplegados en Bielorrusia complementan en gran medida los puntos fuertes de las Fuerzas Armadas bielorrusas, y compensan las deficiencias que en la mayoría de los casos son consecuencia de su limitado presupuesto de defensa. A continuación, se exponen los tres sistemas más destacados desplegados, todos ellos con importantes implicaciones estratégicas y que se benefician en gran medida de los puntos fuertes de Rusia en tecnologías de misiles. 1. Cazas de superioridad aérea Su-35S. El despliegue del Su-35 en Bielorrusia en la última semana de enero se produjo tras la entrega de su homólogo más barato y menos especializado, el Su-30SM, a la Fuerza Aérea de Bielorrusia. Las unidades del Su-35 fueron redistribuidas al país desde las bases del lejano oriente ruso, y llegaron por primera vez al aeródromo de Baranovichi de la 61ª Base de Aviación de Caza el 26 de enero. Esta instalación albergó anteriormente cazas Su-27 de la Fuerza Aérea de Bielorrusia, un predecesor del Su-35 heredado de la Fuerza Aérea Soviética, antes de que estos tuvieran que ser retirados debido a sus altos costes operativos. Aparte de medio escuadrón de cazas de nueva generación Su-57, que también han desempeñado un papel en las operaciones en Ucrania, aunque desde bases en la propia Rusia, el Su-35 es el caza más capaz del inventario ruso en términos de rendimiento aire-aire. El Su-35 puede atacar objetivos en lo más profundo de los países vecinos sin salir del espacio aéreo bielorruso gracias a la potencia de sus sensores y al alcance extremo de sus misiles R-37M, que tienen una velocidad hipersónica de Mach 6 y un alcance de 400 kilómetros. El Su-35 entró en servicio en 2014 y fue diseñado específicamente para poder enfrentarse a cazas furtivos de quinta generación, como los F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al tiempo que desplegaba sensores, como el radar IRBIS-E, dos radares AESA de banda L y el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos ORS-35, para rastrearlos y enfrentarlos mejor.
Aunque se ha confirmado el derribo de un solo Su-35 sobre Ucrania, las unidades de esta aeronave han adquirido quizás más experiencia contra los cazas de cuarta generación que cualquier otra clase de cazas del mundo, y se les atribuye un gran número de bajas contra los Su-27, MiG-29 y otros activos de la Fuerza Aérea Ucraniana. Se estima que el redespliegue de estos medios desde el lejano oriente se ha visto facilitado en parte por las crecientes capacidades de las fuerzas amigas de China y Corea del Norte en la región, lo que ha garantizado que el equilibrio de poder en la zona no será demasiado favorable a los adversarios rusos incluso con la retirada de algunos de los cazas de gama alta del país. 2. Sistemas de defensa aérea S-400. Redistribuidos a finales de enero junto a los Su-35, los sistemas S-400 en Bielorrusia han desempeñado un papel vital para compensar la relativa debilidad de la propia Fuerza Aérea de Bielorrusia, al tiempo que han complementado las adquisiciones de S-400 realizadas por las propias Fuerzas Armadas Bielorrusas. Los sistemas también se trasladaron desde el lejano oriente ruso, y se esperaba que brindaran la oportunidad de familiarizar aún más a las unidades bielorrusas con las operaciones junto a ellos. El alcance de compromiso del sistema de 400 kilómetros y el alcance de detección de 600 kilómetros contra aviones grandes hace que los despliegues más cercanos a la frontera con la OTAN sean potencialmente valiosos, permitiendo a las fuerzas rusas atacar objetivos más profundos en el territorio de la Alianza, así como aviones en Ucrania Occidental. El S-400 se considera cada vez más la espina dorsal de las defensas aéreas rusas, ya que sus bajos costes operativos permiten su despliegue en grandes cantidades para compensar el tamaño relativamente pequeño de la flota rusa de cazas como un activo posiblemente más rentable para muchas funciones defensivas. Aunque el sistema ha sido superado en muchas áreas de rendimiento por los nuevos sistemas S-500 y S-300V4, el S-400 se utiliza en un número mucho mayor, puede atacar muchos más objetivos simultáneamente y está mejor optimizado para enfrentarse a objetivos del tamaño de un caza con capacidades y giro. Los misiles de mayor alcance del sistema pueden atacar objetivos a velocidades de Mach 14 y son capaces de interceptar misiles hipersónicos más lentos. 3. Cazas de ataque MiG-31K. El último de los tres cazas desplegados en Bielorrusia, el caza de ataque MiG-31K, llegó por primera vez al país a mediados de octubre. Esta clase de cazas se incorporó por primera vez a la Fuerza Aérea Rusa a finales de 2017 y representa un tipo de avión único que no tiene homólogos en ningún otro lugar del mundo. Mientras que el S-400 representa un activo principalmente defensivo, y el Su-35 es capaz de desempeñar funciones tanto ofensivas como defensivas, el MiG-31K es un activo altamente ofensivo, ya que cada uno lleva un único misil balístico hipersónico KH-47M2 Kinzhal. Aunque el MiG-31 se desarrolló inicialmente como un interceptor de largo alcance, y sigue siendo el avión de combate táctico más pesado y rápido en servicio en todo el mundo, la variante MiG-31K aprovecha su gran tamaño y su excelente rendimiento de vuelo para proporcionar un vehículo de entrega de misiles hipersónicos. Sus misiles KH-47M2 son muy apreciados por sus velocidades de Mach 10 y su extrema maniobrabilidad, que los hacen casi imposibles de interceptar y dejan muy vulnerables a los objetivos de toda Europa. Las capacidades del misil se demostraron por primera vez en Ucrania, donde se utilizaron para ataques limitados. Los MiG-31K se han desplegado constantemente en zonas de alta tensión, como en 2022 en Kaliningrado y en la base aérea de Khmeimim en Siria, ambos enfrentándose a fuerzas de la OTAN, y anteriormente en el Ártico ruso junto con variantes interceptoras del MiG-31. Se espera que las crecientes tensiones con el bloque occidental lleven a Rusia a ampliar el tamaño de la flota más rápidamente y en mayor medida, al tiempo que podría aumentar la producción del KH-47M2 debido a su potencia y a su rentabilidad ampliamente percibida. También se confirmó la entrada en servicio de un sucesor mejorado del MiG-31K, el MiG-31I, en agosto.